¿Qué rollo, Mijares? Bueno, pues ahora nos toca igual trabajar con esta Ranger que nos acaba de llegar aquí. El Master Air ya la está instalando para checarla. El problema de esta Ranger que nos la traen porque trae el foco prendido del tablero de la batería. A ver, ¿sí está prendido? Sí. Ajá, está prendido. Ahorita le vamos a checar su carga. Abre el cofre, carnal. Pon el este. A ver, por favor. Cuando les llegue a prender el foco de la batería, les está indicando. ¿Qué onda, maestro? Les está indicando que el problema lo tienen no en la batería como tal. El foquito rojo les está indicando que tienen un problema de carga de la batería. No se refiere tanto a que la batería ya la tenga que cambiar, sino que la batería no está recibiendo la carga adecuada o el alternador falló, ¿sale? Puede fallar por muchas cosas, problema con carbones, que es lo más común, problema de líneas que ya se hayan abierto, reguladores volados, portadiodos volados y todo eso. Entonces, nos vamos a dar a la tarea ahorita de checar. ¿Cuánto está cargando, maestro? No carga. ¿Nada? ¿Cuánto tiene? No está cargando nada. Esa es su carga de 12.36, pero tendría que ser de unos 14 mínimo. ¿Sale? Pues entonces, lo que hay que checar primero, pues hay que checar sus fusibles. Hay que empezar por lo básico, checándole fusibles, que ninguno esté volado. Y checar bien que lleguen sus corrientes, su corriente de tierra, su corriente, su alimentación general del alternador. Estamos viendo que es un alternador que se enmarca, creo, Hitachi ese. O Prestolite, me parece. No lo veo bien. Pero en dado caso, si todo está bien de fusibles, vamos a tener que quitar el alternador para revisarlo. A ver qué onda. Sale, cabrón. Miren las llantotas que trae esta camioneta. Qué chulada de gajos. Ay, no más, Chulos zapatotes que trae. Bueno, entonces vamos a empezar a desbaratar. Bueno, no, antes de desbaratar vamos a checar fusibles. Bueno, pues ya checando los fusibles que estuvieran buenos, vamos a quitar el alternador. Para quitar el alternador, de este hay que quitar lo que es la manguera de del aire, junto con lo del filtro que va aquí. Y para quitar el alternador, vamos a empezar a destensar la banda que va aquí, su polea tensora. Quitamos lo que es la banda o correa. Y en la parte de aquí adentro ya tenemos dos tornillos que sujetan el alternador, que son, me parece que son 13 o 12. Lleva dos. Entonces ya aquí el maestro ya. Se está aventando la misión al maestro Ariel. El maestro lo ven así, es muy serio de por sí, Allá va a descansar la banda. Hay camionetas o carros que aquí traen la secuencia de la banda. Por eso es que me parece 2.3 esta camioneta. Aquí trae su cómo tiene que ir la secuencia de la banda para la 4.0 y la 3.0. ¿Sale? Ya que el maestrazo se está rifando la misión. Ah, y también tenemos que quitar la manguera del agua para que podamos trabajar bien y quitar el alternador. Y también le vamos a hacer el comentario del cliente, ya que tiene pura agua esta camioneta, Y miren cómo está ya su sistema de enfriamiento. Entonces hay que hacerle el comentario al cliente para que posteriormente se pueda hacer su cambio de anticongelante y no tenga ningún problema. ¿Sale? Acá están dos. Son 12, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, pues los movimientos que tenemos aquí en el taller
es para que nos haga más espacio. La verdad, el taller es algo pequeño, pero sí caben aquí unos 4 carritos ya trabajándolos. Este platina lo vamos a desbaratar también por un problema del cortocircuito. Y pues esto lo vamos a sacar. Tenemos ventiladores aquí porque sí se encierra mucho el calor. ¿Sale? Pero bueno, ya quiero. Entonces, ya una vez quitando el alternador, vamos a ir mostrándole qué es lo que tiene, qué es lo que le falló a la chulada. Ya lo sacó por fin. Ya está afuera. ¿Sale? Ahora vamos a empezar a desbaratarlo y aquí lo va a desbaratar. Tenemos poca luz porque no hemos acomodado bien. Bueno, las luces las tenemos de allá, de aquel lado. Entonces vamos a... Estamos en como en la caverna. Ándale, pon ahí. Sale, pero todo eso es para que nos dé chance a trabajar otros carritos, porque afuera está muy cabrón el sol, ¿Sale? ¿Qué grito? ¿Carga? Déjame la nota, ¿a qué lado? Bueno, ya ahorita el maestro Ariel se está dando aquí mañas para poder alumbrarse. Como ya no, Vicente es mi carnal, pero... Ahí ponme. ¿Sale? ¿La quieres para la tarde o o mañana? Sale, mira. ¿Qué vas a ocupar para desbaratarlo, maestro? ¿Qué dado ocupas? 5.16. 5.16 o 8 milímetros para poder desbaratarlo. Ah, miren, acá está la marca del alternador y sí, efectivamente es marca Prestolite. Se ve que en algún tiempo, creo, ya lo habían desbaratado, ¿verdad? Porque se ve que lo estaban marcados, ya estaba marcado. Bueno, pues ya desbaratamos el alternador de la Ranger. Para desbaratarlo, para quitarle la tapa de encima, nada más lleva 4 tornillos que son los que van acá. 1, 2, 3 y 4. Y una vez que sale esto, sale con todo lo que es la corona o el estator, y también sale con el mismo portadiodos. Ahora, aquí lo que vamos a hacer es checar la bobina del mismo rotor. Este es el regulador y ese es el portadiodo. ¿Sale? Aquí con una batería de 12 volts lo tenemos conectado a un faro en esta parte de acá, y aquí hacemos una serie así. Vamos a checar lo que es la bobina inductora del mismo rotor para ver si no está abierto. Y esta chispita que sale de acá es la bobina del rotor. Eso quiere decir que está bueno. Si prendiera así de momento, quiere decir que está cruzado. Y si no hace nada, que no hiciera absolutamente nada, que le hiciéramos acá y no hiciera ninguna chispita, entonces ahí es el que está abierto el rotor. Bueno, ese descartamos que está bien. La corona se ve muy bien, no se ve quemada, no se ve a tierra. Y también para poder hacerle, eso son bobinas, es una entrada y una salida, entrada y salida. Aquí tendríamos que desoldar e ir checando bobina por bobina, ¿sale? Entonces, si nos da 2 cables bien y uno de más que estuviera, por decir estos 2, que checáramos si estuvieran bien, así, ya abierta la bobina de acá, no nos tendría que mandar en otra, ¿sale? ¿Las llaves? ¿De cuál? ¿De la Charan? De polvo. ¿La supunta? Pues aquí vemos que aquí, como tiene la bobina, pues obvio todas conducen, pero una vez abriendo esto, ya nada más tiene que tener una entrada y una salida acá, una entrada y una salida acá, y así sucesivamente. Y eso es el portadiodo, eso es lo que vamos a checar ahorita. Aquí los diodos trae una placa positiva, que es esta, la del borne, y una placa negativa, que va a masa, va a este.
Entonces aquí lo que vamos a hacer es checarla. Vamos a checar las polaridades de los, ¿cómo se llama? De los diodos. Aquí por decir está bien, está bien. Aquí estos no tienen ninguno de los dos. Este es un diodo negativo y un diodo positivo. No. Aquí para checar la polaridad tenemos que voltear los cables. Y aquí si nos llegara a prender otra vez es de que está en corto o a tierra un diodo. Aquí están bien. Ninguno está... ninguno está a tierra o está en corto, pero estos no conducen. Entonces aquí hay un problema. Aquí tenemos mal un diodo negativo y un diodo positivo de la placa de diodos. Entonces estos diodos, bueno, este portadiodo hay que cambiarlo. Esto lo venden por separado. Este regulador es electrónico. Pues aquí sería cosa de cambiarlo también el regulador completo, que nos vendan todo completo para poder salirlo. Como son reguladores electrónicos, no podemos ver si están bien o no hasta que ya hayamos cambiado la pieza y lo hayamos montado en la camioneta. Pero para no errarle, mejor cambiamos el regulador de una vez y de una vez cambiamos su portadiodo. ¿Sale? Bueno, pues entonces hay que cambiarlos. Y una vez armado, vamos a montarlo y ya les diré cómo está trabajando el alternador, cómo carga. Bueno, pues ya tenemos acá las piezas nuevas. Lo que es portadiodo. Y también lo que es el regulador. Les comento, no son piezas originales en marca Prestolite, pero son genéricas. Sí, son de buena calidad. Miren, y esas son las que vamos a instalar ahora, ¿sale? Vamos a tener que desarmar esta parte de acá. Hay que quitarle los birlos, son 5 birlos. Son 5 birlos y va a salir la tapa de atrás, ¿sale? Y también, bueno, nada más sería eso, ¿sale? Ahorita vamos a desarmarlo. Bueno, pues ahora ya tenemos puesto el alternador. Ya le pusimos también su anticongelante. A este cliente hay que comentarle también que tiene muchos problemas con fuga de anticongelante. Yo creo que hay que cambiar su depósito, limpiar todo el sistema porque está muy lleno de lo que es este óxido. Entonces, bueno, ya está trabajando, ya apagó el foco del... A ver. Apágala. Abre el switch. Ahí está su foco de la batería. Arráncala. Ahí se apaga. Ahora vamos a checarle lo que es la carga del alternador. $13.97, casi 14 volts. ¿Sale? Bueno, pues ahí queda. Préndele luces. A las luces y tenemos. No las aceleres. Tenemos una carga estable de 13.90 ya con luz. Bueno, pues ahí queda la reparación de este alternador. Y pues nos vemos en el siguiente video. Sale mis canalitos. Gracias. Bye.